Del antiguo Nueva York. Del antiguo Nueva York. De los tiempos de José Martí. De los tiempos de José Martí. Al Nueva York moderno. Al Nueva York moderno. De la juez Sonia Sotomayor. Lo que ha tenido la ciudad en común. Durante los años. Durante los años. Sus hispanos. Han sido sus hispanos. Pero en cuanto a lo que me parece que, lo que me parece a mí que adoptaron los latinoamericanos en Nueva York, era en algunos casos esa idea que la urbe es una democracia, ¿no? Que las ciudades son un lugar que en verdad son como un laboratorio de democracia. Y que en ese ambiente, ¿no?, circulan tantas ideas, ¿no?, entre tantas personas, que es un lugar en que uno puede recrearse y recrear ideas de comunidad. Durante los años, uno de los hispanos que lograron adaptarse a la ciudad de Nueva York fue el autor y el ícono hispano José Martí. Pues Martí tuvo un impacto bastante grande, importante en Nueva York. De hecho, hoy día hay una estatua en una de las entradas del Parque Central de José Martí en Nueva York. Es uno de los latinos neoyorquinos del siglo XIX más bien reconocidos en todo el mundo, ¿no? Martí tuvo mucho impacto primero en su escritura, en las imágenes y las escenas que les dio a los cubanos y a los latinoamericanos en general sobre Nueva York específicamente, la construcción de diferentes monumentos en Nueva York como Brooklyn Bridge, la Estatua de la Libertad, etc. Y también describiendo la vida en la ciudad de Nueva York, la vida de inmigrantes. Nueva York en aquel entonces y hoy día sigue siendo una ciudad de inmigrantes. Entonces, describiendo todo eso y documentando toda esa información. Y luego, su otro impacto fue en su papel como organizador, organizando a los cubanos y los puertorriqueños y otros latinoamericanos en Nueva York en pro de la independencia de Cuba y de Puerto Rico también. Junto con José Martí, el escritor colombiano Alirio Díaz Guerra también estuvo en Nueva York. Pero ¿cuál tuvo un impacto más grande para los hispanos? Pues entre los dos, definitivamente José Martí. Principalmente porque José Martí era un hombre que viajó por todas las Américas, ¿no? Viajó a Venezuela, vivió en Venezuela, en Guatemala, ¿no? Además de Cuba, viajó a Jamaica, a San Tomás, ¿no?, a un montón de lugares en todo el hemisferio. Entonces, pudo hacer una red, ¿no?, de diferentes activistas, de diferentes independentistas y autores, ¿no?, también. Y mientras que Alirio Díaz Guerra, en verdad, no publica mucho, no circula en esos mismos circuitos hemisféricos como José Martí, y tampoco no tuvo un papel importante como organizador, particularmente porque venía de Colombia, que ya había logrado su independencia, y entonces tampoco circulaba en esos mismos círculos políticos que José Martí. ¿Por qué Nueva York es tan importante para los latinos? Creo que es por el lugar que tiene Nueva York en la imaginación mundial y estadounidense, ¿no? Nueva York es donde están las Naciones Unidas, ¿no? Es la capital del mundo en muchos sentidos, porque ahí en verdad se pueden encontrar personas de todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces creo que es por eso, y también creo que es porque es en Nueva York donde se ha podido ver una transformación latina de la ciudad, no solamente de barrios, ¿no?, sino la cultura de Nueva York, tal como la cultura de Nueva York ha sido influenciada por judíos, ¿verdad?
en el habla y en la cultura y en la comida de Nueva York. Creo que Nueva York contemporánea está bien, bien marcada por la presencia latina. En su comida, en la música, ¿no? Etcétera. Y como los latinos siempre hemos sido un pueblo de mezcla, ¿no? De mestizaje, de transculturación, Nueva York es como donde vivimos, ¿no? Porque es el lugar donde sucede todo eso y donde hay estos nuevos inventos, ¿no? De esa mezcla. Además de Nueva York, ¿cuáles otras ciudades estadounidenses tienen una gran influencia hispana? Hoy día Miami, sin duda, y Miami es reconocida hoy como una ciudad muy cubana, ¿no? Y de hecho es una ciudad muy cubana, los cubanos han logrado tener mucho poder político y económico en la ciudad. Pero también Miami, hay que recordar, es una ciudad de inmigrantes de todas partes de América Latina. Hay un montón de nicaragüenses, hay puertorriqueños, venezolanos, ¿no? De todo. Así que Miami. Pero Miami solamente en la segunda parte del siglo XX. Luego Chicago, ¿no? Donde las comunidades puertorriqueñas y chicanas, ¿no? Han coexistido por muchos años, ¿no? Como centro de inmigrantes, ¿no? Y en el siglo XIX y hasta cierto punto a principios del siglo XX, Filadelfia, que era un centro de exilios, de exiliados latinoamericanos en los Estados Unidos, ¿no? Donde fueron Félix Varela, donde estuvo también donde estuvieron también otros escritores latinoamericanos. Sí, bueno, iba a mencionar rápidamente lugares como Los Ángeles, ¿no? San Francisco, todas son ciudades latinas también, pero son ciudades que fueron establecidas por mexicanos, ¿no? O españoles en aquel entonces. Entonces son ciudades que ya en sus mismos nombres, ¿no? Son latinos, a diferencia de Nueva York. Hoy en día los latinos han tenido una gran influencia en la ciudad de Nueva York, variando de cosas como el entretenimiento, los deportes y la gastronomía. Actualmente, la población de Nueva York consiste en más de 8 millones de personas. De esas 8 millones de personas, los latinos consisten del 28.7% de la población, que son más de 2 millones de latinos viviendo en Nueva York. ¿Qué influencia han tenido los latinos durante los años en Nueva York? Definitivamente en la música, ¿no? Algo que muchas personas no saben es que, por ejemplo, el hip hop, ¿no? La música rap que nació en Nueva York, académicas como Raquel Rivera y Juan Flores, puertorriqueños, han mostrado que el hip hop y el rap tienen sus raíces en música latina, en la presencia de puertorriqueños, jamaiquinos, otros caribeños en Nueva York, además de afroamericanos, ¿no? Entonces, esa música que es un símbolo de la ciudad misma, ¿no? Es también producto, en parte, del pueblo latino. Y como Nueva York es el centro de finanzas, ¿no? Y también es un centro en la industria de la cultura de masas, ¿no? Creo que en eso también, ¿verdad? Se puede sentir más allá de los límites de la ciudad de Nueva York, sino en la cultura estadounidense en general, ¿no? En la cultura popular, esa presencia latina. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Llego a Puerto.